gracias por estar acá. Quiero agradecer a los auspiciadores que hacen posible este espectáculo cultural. Por supuesto que los... Por supuesto, quiero agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible acá en Teatro Fiebre este espectáculo llamado Laughter de Laughter. El primer auspiciador, Pedidos Ya, maravilloso, un aplauso para Pedidos Ya. Pídete desde la casita tu chicken lobby. También quiero agradecer a Soul Blind, donde te puedes fumar un tonto, un bastardo. Gracias, Soul Blind. Y también agradecer a Comedia Ticket, donde están los mejores shows de stand-up. Creada la plataforma por un comediante. El CEO es comediante. Muchas gracias. Gracias por estar acá en la temporada 3 de Laughter de Laughter. Mi nombre es Rodrigo Vázquez. En el público hay una guagua. Que está totalmente invitada a la guagua, no hay problema. Hola, ¿cómo estáis? Bien. Vinieron en familia, me imagino. Sí, qué bonita. ¿Cómo se llama la guagua? Emilio. Emilio. Hola, Emilio. ¿Cómo estáis? No me respondió, pero... Esa es la primera familia que ha venido acá a ver el after del after. Siempre vienen más pareja y todo, pero se agradece que vengan. ¡Sí, ahí está Emilio, eh! ¿Quién es el Emilio? Yo veo una guagua y automáticamente me pongo a hablar allí. Mi gente, en este espectáculo llamado el after del after siempre hay humor. Entonces me encantaría que reciban con un gran aplauso al siguiente comediante. Fuerte el aplauso para Valentín Cambrón. ¿Cómo están? Bien. Bien, me alegro mucho. Oye, hay una guagua acá. Creo que es primera vez que no soy el menor de edad en la sala de acuático. Bueno, me llamo Valentín, mucho gusto, tengo 21 años. Vengo de Antofagasta. ¿Alguien de acá ha estado en Antofagasta? Sí. ¿Sí? Lo lamento mucho. Ya lo lamento mucho. Pero qué bueno que ya están acá ahora. ¿Ya? Lo que pasa es que Antofagasta es una ciudad que tiene mucha droga. El norte en general tiene mucha droga. No sé si sabían eso. ¿Ubican los queques de marihuana? Sí. Ya, en Antofagasta hay queques de cocaína. Ese es el nivel chumbeque, le decimos. No sé si lo han probado. Pero sí, pues. Bueno, tampoco hay stand-up en Antofagasta. De hecho, lo más cercano al stand-up es como la misa. Como que no hay mucho referente. Un buen para un escenario hablando weas. Como que eso es en el fondo. Les cuento un poquito. Yo tengo un papá que es muy conservador, ¿ya? Es muy conservador, es medio arribista, a veces medio clasista. No quiero caer en esa wea fea de decir, ah, que es un facho pobre, pero es facho. Y también es pobre. Entonces, mi papá tiene la mente de un patrón de fondo alemán, pero un minero de Antofagasta. Entonces, mi papá es como un mapuche republicano, es como una wea muy rara. Pero igual lo quiero mucho, ¿cachai? Porque a pesar de ser tan diferentes, tenemos que buscar formas de encontrarnos. Porque es mi papá, ¿cachai? Tenemos que convivir. Y fue lindo, ¿cachai? Que él, no sé, pues, él le gustan las canciones antiguas. A mí igual que a mí, pues me gustan los boleros, los tangos. Pasé de ser un pendejo a un viejo culiao al tiro. Pero no tenemos los mismos gustos musicales, pues. De repente estamos escuchando canciones viejas con él y dice, esto era música, pues, weón. Esto era música. Que vuelvan los lentos. Y Pinochet. Pero papá, abre la weá. Como que la caga igual. Bueno. Sí, mi papá me intentó enseñar a manejar y no funcionó porque él es muy bruto, ¿cachai? Y no me tenía paciencia, porque yo me acuerdo que estaba súper nervioso al volante, temblando, y mi papá al lado mío me decía, oye, mira para adelante, imbécil, toma bien el manubrio, no, nos vaya a matar, no salís para nada, eres un inútil, ya, prende el auto, chucha, pero qué weá. Sí, oye, también tengo una abuelita que ella está un poquito senil, ya tiene 85 años, está senil. No sé si alguien ha conversado con alguien con demencia senil. Pero es cuático porque por un lado es súper triste, es súper frágil, pero por otro lado es muy tierno. Porque son como viejitos con mente de niños chicos, ¿cachai? Mi abuela es como... ¿Vieron Coco? Sí. Ya, mi abuela está pasada, Coco. Ese es el... No, mi abuelita es cuático porque yo nunca supe el nombre de mi abuela, porque siempre le dije abuela, ¿cachai? Nunca me supe su nombre, pero da lo mismo porque ahora ella tampoco se sabe el suyo, así que... Pero, no, no. Yo la quiero harto igual, la quiero harto. Y como la quiero harto, no voy a hablar más de ella. Oye, una pregunta, ¿qué opinan de culiar con calcetines? Ya, yo sé que la pregunto un poco, pero ¿qué opinan? ¿Están a favor o en contra? ¿A favor? Ah, bueno, mira, me parece. Yo no quiero generar polémica, pero para mí es un poquito raro. Para mí un poco raro. Yo soy más de culiar con zapatos. Ese es mi... Sí, sí. Oye, yo estudio literatura. Estudio literatura, no tengo trabajo. No tengo trabajo, no tengo campo laboral. Mi último campo laboral se fue con pasapalabras. Se fue súper triste. Como que cagué ya, como que...
Pero tengo... Fue difícil igual elegir esa carrera. Yo un tiempo en que quise ser actor. Yo estuve... De hecho, estudié teatro 6 meses. Es cuático porque ahora vuelvo al teatro y siento que es como volver a la casa de mi ex. Es muy raro, como que... pero sí, pues yo... tengo, bueno, yo también quise ser profe un tiempo. Quise ser profe, pero no puedo ser profe porque yo sí sé ocupar un data. Entonces no puedo, porque es como que no... Estoy... Siento que no estoy habilitado para la wea. Oye, ¿alguna vez han pisado su mascota? ¿Le piden perdón? Sí. Yeah, yo igual. Yo una vez pisé a mi mascota y... Bueno, te juro que me dolió más a mí que a él. Porque yo tengo un puercoespín, entonces me dolió mucho, güey. Pero... No tengo un puercoespín. No, yo tenía un hámster. Tenía un hámster, pero también tenía un cactus y hubo un accidente y bueno. Igual que pasan también. Oye, una pregunta igual. ¿Qué mejor, ¿son mejores los gatos o los perros? Perros. Ya, está dividido. No, mira, lo que pasa es que yo siento que los gatos son superiores. Pero superiores a mí y eso me molesta. Porque los gatos se creen en la media weá, los perros son humildes. Para el perro tú eres la mejor weá que le pasó en la vida. Para el gato no. El gato sabe lo que vale y tú eres una mierda. Como que así funciona. Y es cuático porque cuando un perro se pierde, ponte tú, cuando un perro se pierde es horrible, el perro lo pasa mal, tú lo pasáis mal. Cuando un gato se pierde, el gato no se perdió. Te abandonó, derechamente. Como que se independizó y va a llegar mucho más lejos que tú, ¿eh? Dale por hecho. Va a tener casa propia, va a tener familia. Pero sí, pues bueno. Hace poco estoy tratando de enlazar los temas de una forma súper rígida. Hace poco fue Pascua ya. Alguien de acá, yo sé que son todos adultos excepto el niño. Pero. ¿Les trajeron huevitos? ¿Alguien tuvo huevitos? Pues cuático, porque yo ahora estoy viviendo solo, pues mi familia está en Antofagasta. Y yo estoy viviendo en una pensión. Fue, pero desperté el Domingo Santo y fue acuático porque sonó el citófono. Y yo contesto, ¿aló? ¿Qué? No, que le llegó un pedido. Uno, y claro, mis papás me habían mandado unos huevitos de chocolate por Rappi. Sí, y yo lo voy a recibir. Oh, muchas gracias, son 3.500. ¿Qué? Espérate. Así no funciona. ¿Qué? Y más encima el repartidor estaba como con unas orejas de conejo y esta fantasía sexual que estoy viviendo. Como que... La wea es muy rara, todo. ¿Vieron Masterchef alguna vez? ¿Se acuerdan de la abuela Eliana? Sí. Me caía como el pico. Hombre, más gente que le caía. Yo encuentro, bueno, es que yo siento que había favoritismo ahí. Había favoritismo porque llegaba un buen con un ratatouille, esto es una mierda. Ella llegaba con un pan con chancho. Oh, esto está exquisito, está súper rústico. Pero, weón, yo quería que fueran sinceros con ella. Le dijeron, oye, ¿y esto le cocina de tus nietos? Con razón no te viene a ver, pues viaja mediocre. Ya como, no sé. Yo igual quería que mi papá fuera Masterchef, para que lo hicieran pico también. Porque quería ver que lo retaran, pues, ¿cachai? Que le dijeran, ¿cómo hacía una lasaña con queso chanco ordinario culeado? ¿Cachai? Como... Eso. ¿Cómo termino esto? ¿Le ha pasado alguna vez que estén en la previa al acto sexual? Y es buen momento para recordar que soy mayor de edad, por si acaso. ¿Le ha pasado que están en la previa, están como rozándose y de pronto... Al oído, niño también lo ha oído ya. Y de pronto como que no se dan cuenta y rompen una prenda. Como que se raja un poquito. A mí me ha pasado varias veces, güey. Varias veces y ahora tengo caleta de calcetines con papa. Sí, güey. Oye, ya se está yendo el calor. Yo soy... Antes quiero hacer otra pregunta. ¿Team verano o team invierno? Verano. Ya, yo quiero... Lo que pasa es que... Ah, mira. Amarilla. No, lo que pasa es que a mí el calor en particular, horrible que es este verano, a mí me da flojera, me da paja. Porque cuando hace mucho calor, como que no quiero salir de la casa, ¿cachai? Porque no me quiero asar, entonces como que me quedo en la casa. ¿A alguien le pasa eso con el calor? Pero es cuático porque también me pasa con el frío. Cuando hace mucho frío, no quiero salir de la casa. Encima está nublado, entonces no quiero salir ni de la cama. Y en otoño igual. En otoño tampoco... Parece que tengo depresión, weón. Amigo, muchas gracias. Buenas noches. Se apagó la luz, pero está prendida. Oh, no veo nada. Oh, choqué.
Se apagó la luz, pero está... Oh, eso. Oh, una discoteca también. Hay discoteca, hay boliche. No veo nada. Oh, tengo unas ganas de partir el after del after. Lo quiero partir, pero no puedo porque el sketch del director de la luz tiene que ir sí o sí. No sé por qué. No sé por qué está haciendo esto. ¿Se prenderá la luz en algún...? Voy a llamar a la compañía. ¡Aló! ¿Se prenderá la luz en algún momento? ¿No? ¡Oh, no se prende! ¡Prende la weá, po! ¡Eh, fuerte el aplauso! ¡Para el After del After! ¡Tercera temporada! ¡Un orgullo que estén acá! ¡Un orgullo! Muchas gracias. Son muy amables, muchas gracias. Esto ya es uno de los últimos capítulos que estamos grabando, así que yo estoy muy feliz de que estén acá, que saquen su ticket y vengan para acá. Es sin ticket, pero es un mail, ¿no? Pero es más romántico que tuviera una entrada, tuviera un ticket. Entonces estoy feliz, así que muchas gracias. Y sin tanto preámbulo, quiero invitar a una gran amiga que sí ya ha estado en un capítulo en la primera temporada y lo pidieron mucho. Lo pidieron mucho, me decían, invítenla. Invítenla. No sé si ya cachan más o menos quién es, pero es una gran amiga, es actriz, me cae súper bien. Y la vez pasada tuvimos como... Y esto yo lo llamaría un remember. sin andar forzando las cosas. Sin forzar las cosas. Quizás yo estoy haciendo un remember yo solo y no es así. Y ella vino en la buena onda y dije, hagamos un remember. Espero que no escuche esta parte. Yo jamás le dije, oye, hagamos un remember. ¿Qué pasó? Pantera. Ahí está lista la estrellita. Muchas gracias, Matías. Hermosa persona, Matías Tamayo. Quiero dejar en el After del After, temporada 3, para la única, la gran Javiera Díaz de Valdés. Muchas gracias por venir. Toma asiento, por favor. Salud. Te pido por favor que esos gritos de galería no lo hagáis más, por favor. ¿Cómo? Pueden saludar, saluden. Les presento una amiga, Javiera. ¿Cómo estáis, Javi? Bien, ¿y tú? Bien. Primero que todo, te hice una gran presentación. Sí. Hablé sobre un remember. Sí. Pero yo lo veía como un remember televisivo, en realidad. Esto no es televisión, sino como un remember del YouTube. Del YouTube. Del YouTube. Sí. ¿Está bien? Quizás me pasé. No. ¿No está bien? Remember. Mira tú. No, pero... No, tampoco es para andar haciendo eso sirvió, ¿o sí? Está bien. Está bien. Sí. Claro, porque yo te hablo y hacen... Como si estuviéramos en cuarto medio. Sí. Algo pasa. Algo pasa. Algo pasa. Que la gente dice, inviten a Javi, que nos quieren ver juntos. ¿Qué será? No, yo no digo. No, lo digo de una forma de YouTube, no televisiva. O quizás que yo creo que cuando ya nos juntamos más de una vez en una instancia como esta, esto ya es un podcast. ¿Verdad, po? Sí, estamos haciendo un podcast. ¿Hagamos un podcast? ¡Qué lata! ¿Qué lata? Mejor nos juntemos a tomar. Sí, mejor. Es mejor. Ahí grabamos. Y ahí grabamos en el celular. Sí. Sí, porque si no... Más fácil. Es sí. Más fácil. Sí, mucho. Mucha autogestión. La autogestión y los proyectos ya llegan en un minuto que... Sí. Es mejor ser amigos. 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 ¿Qué más? No, no pasa nada. No pasa... Qué linda tu zapatilla. ¿Te gustaron tan nuevas? Sí. Tan nuevas. ¿Tú estás más en la onda vaquera? Ah, wow. A verla. Mira, traje mis calcetines, mira. Es binario. Ah, nos vamos a empezar a pelotar al tiro. Oh, qué mejor que cachó esa gente que no te deja entrar con los zapatos, sin zapatos, con zapato a la casa. Ah, ¿tú eres de eso? Sí, ¿no? No. No, en mi casa todo sucio. Todo sucio. Sí. Ah, ¿a vestirse al tiro? Ah, no, ya. ¿Qué hago así? Menos mal que me puse calcetín nuevo hoy día. ¿Cómo cuántos días usar el mismo calcetín? Esto ya llevan como una semana. Sí. Yo hoy día me puse ya 2 días en realidad. ¿Dos días? Es que bien. No tienen nada por abajo. Es que no, los míos están asquerosos. A ver. Aquí, mira. Patita.
Oye, ¿por qué eres tan carismática? ¿De dónde la viste? Si eres carismática. Mentira. De verdad. Soy buena para reírme nomás. Eres carismática y elegante. Ay, esto se trata de que yo digo puros piropos. No, no se trata de eso. Solamente se trata de que estoy hablando. Oye, ¿y esa lavadora qué? Ah, una tontera que la gente me dice lavadora, pero no. Ah, ¿verdad, po? Sí, muy raro. ¿Y por qué te dicen lavadora? Yo nunca entendí. ¿Sabes qué? Me da como pena explicar eso. Ya. Yeah. Que es como, no sé, como un ser Perkin. ¿Seré Perkin? No. Ay, no. Pero no soy Perkin. No. Pero nunca sabía también la diferencia, o sea, lo que es ser Perkin, no sé lo que es. ¿Tú sabes más o menos lo que es? Tampoco. No entiendo nada. ¿Qué es? Hay una guagua. Hay una guagua que está muy emocionada que vino a verte. A ti. Es mía igual la guagua. Que hoy día me tocaba a mí, entonces contraté a una persona y le dije que se hicieran pasar por los papás, pero... ¿Cómo está la Canela? Bien, está bien. ¿A propósito de guagua? No, está bien. Tenemos, ya el otro día estuve cumpleaños. ¿Está gordita? Cumplió 8 años, está gordita. Sí. ¿Tú seguís viviendo donde mismo? Sí. ¿No? Ah. ¿Dónde vivía yo? No. No, pero yo tuve la oportunidad una vez como amigo de visitar tu casa. Un departamento. No, ahora vivo en una casa. Sí. Estaba bonito ese departamento. Estaba lindo, pero era como de cuando estaba casada. ¿Tenía decoración de casa? Sí, tenía decoración heavy igual. Sí, y había un arma, me acuerdo. Un arma y unos animales, ¿te acordáis? Sí, sí. ¿Y podemos contar de la procedencia del arma? Sí, de carrera. Yo entré a tu casa y dije, oh, hay una escopeta. Sí. Y yo agarré la escopeta y me dijo, no, es de carrera. Y yo dije, ah, de el carrera. El carrera. Y era de José Miguel Carrera, sí. Uno de los fundadores de Chile, ¿o no? De la independencia. O sea, de la independencia. ¿Tampoco? ¿Tampoco? ¿Qué? Son parientes, me quiero cagarla. Es mi pariente. ¿Es tu pariente? Sí, es tu pariente. La wow. Javiera, la hermana. La hermana es tu pariente. Claro, y el José Miguel. Era del difunto esposo mío, de Manuel. Así que estamos emparentados. ¿Y esa escopeta dónde está? Es que te la pueden... ¿Sabes qué? Me da miedo que te la no, roben. No, si yo ya me separé, ya separamos las decoraciones, ya no están los animales disecados. Habían unos animales disecados sí. También. Había una escopeta, había unos cuadros como de una iglesia gigante. Así. No, sí, era todo medio terrorífico. Dije, oh, sí. De aquí no salgo más. Había tensión ojalá. En el look claro. De la casa. Pero no, yo vi la escopeta carrera y dije, si esta me la robo y asalto una farmacia, una botillería con la escopeta de carrera. Claro que la escopeta vale más que la botillería, sí. Por lo histórico. Por lo histórico, por sí. Lo histórico, sí. Me gusta, yo te decía que eres carismática porque me pasa que a veces veo los actores o las actrices y son como serios. ¿Son serios? Sí, al menos para la pantalla para afuera. ¿Será timidez o no? No, son serios. Son serios. O sea, como que dan como miedo. Tú también eres actor, po. No, yo no. Sí, pero como no me dedico en lo de la televisión. Hay unos que son bien payasos también, ¿o no? ¿Cómo cuál? ¿Quién puede ser? No me acuerdo. No, pero me pasa. A ver, la teleserie esa que hice. Esa teleserie duró caleta. Caleta. ¿No te cansaste? Sí, me cansé tanto, tanto que ya nunca más trabajé. Ahora cesante. ¿Y te han llamado de nuevo a la televisión? No. ¿Y tú llamas? ¿Uno puede llamar? Sí, a cada rato. Te llaman todo el día. ¡Oli! ¡Oli! Y, no. Lo, y lo rechazáis. Me rechazan, po. ¿Cómo te van a...? No. Pero hay una personita que no te rechaza. No. Aquí estoy, en el late. Qué bueno. Sí. ¿Alguna pregunta del público a Javiera? Porque en este espectáculo, porque tiene público, se abrió las preguntas abiertas a la invitada y al presentador también se puede insultar, si quieren. Porque eso es más o menos lo que me llega. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Son así, tímidos. ¿Son serios? Son serios. Son sí, actores. Son actores. Yo los contraté. Yo los contraté. Te sí. Ha ido súper bien, po. Me ha ido bien, ¿tú crees? Te ha ido bien, sí. Yo veo tu Instagram y se nota que te va bien. ¿Por qué? Hay unos Instagram que se nota que a la gente le va bien. Exitosa. Exitosa. Oye, qué bueno dar esa imagen, me da encanta. Esa imagen.
Yo lo y ahí doy. Estoy yo ya en la cama. ¿En la cama? Con la depre. No, mentira. No estoy con, no se no, te ve. No, lo paso bien yo, sí. Se te ve más fogatera. Qué feo concepto. ¿Qué es eso? ¿Como de fogata o no te gusta la fogata? Sí. ¿Sí? ¿Como de lamento boliviano? No. Esa, no. ¿A dónde la viste? Esa canción de lamento boliviano, ¿están sí. todas las fogatas? Sí. Y yo estoy aquí. ¿Qué es eso, Enanitos Verdes o no? Borracho y loco. No. Ni mi corazón. No. Hay una parte que dice mi nombre. Yo. Es que esa parte me gustaría que la habré cantado tú, pero no. No llegamos. No llegamos. ¿Te sabía alguna canción de memoria? Sí, pues. ¿Cuál? Hoy día he estado cantando Mecano. Pero no pienso cantar. No pienso. Yo me sé una memoria, no sé por qué está. Yo creo que todo el mundo se la sabe de memoria. ¿Cuál? Flaca de Calamaro. Ah, sí, pues fácil. Es tan fácil. Pero de repente, si tú me decís, yo no me la sé. Pero si la empiezo a cantar, ¿a flaca, él? No la voy a cantar, pero te la puedo tararear toda. Mira, flaca, no me claves tus puñales por la espalda, tan profundo. No me duelen siempre. No me hacen mal. Lejos. En el centro, ¿viste? Mira, de la tierra. Las raíces. Del amor. Del amor. ¿Dónde estaban? Fiera. Y ahí hay una parte un poco más difícil. Están llegando atrasados. ¿A la horita, Juan? Están llegando atrasados hasta ahora. Les presento Javiera, Rodrigo. Hola, mucho gusto. Les cuento más o menos lo que pasó. Pasó un niño haciendo stand-up que no lo vieron. Hay una guagua adelante de usted, así que se me comporta. Pero eso, no hay que... Volviendo a la conversación, Javi, es eso, como que me gustaría, más allá de que nos veamos acá en un set de televisión, yo le digo televisión porque... Está bien. Sí. Me gustaría como compartir un poco más contigo unas canciones. ¿Acá en el set? ¿O en la vida? En vida. En la vida. En vida. Yo le saco es que tú trabajas mucho. ¿Yo trabajo mucho? Mucho. Pero tú también. Yo te veo en el Instagram. En el Instagram. Pero no me doy cuenta que estás echado. Ahí en el Instagram. En el Instagram. ¿Y estás echado con un heladito o algo así? Ay, ¿te con la sopita cama? Ahora. ¿Sopita? Sopita, otoño. Ah. ¿Estamos en otoño en el late? Sí, estamos de cualquier temporada. No, otoño. Ah, otoño y después viene el invierno. Mm. Pero me gustaría realmente como compartir un poco más contigo en vida. En vida, a mí también. Sí. Sí, pero viajáis mucho. Ah, ¿me estás echando la culpa a mí? Sí. Pero si yo te he dicho, hagamos algo. Ya, pues. Bueno. Nos da flojera. ¿Algo de qué? Ah, como vamos a tomar algo. La otra vez fuimos. Sí, verdad. ¿Cómo estuvo eso? Pues bueno. Todo bonito. ¿Vamos? Y nos encontramos. Yo quería almorzar hoy día, pero estaba ahí trabajando. Primera vez que me dijiste. Yo pensé que me iba a decir, oye, no voy a llegar. Y me dijiste, vamos a almorzar. Y yo, ahí weando con el tamayo. Él me dijo, tiene que decir, yo voy. No, vos tenés que estar acá. Hubiera estado bueno. Hubiera estado bueno un almuerzo. Sí, pues. Sí, yo soy de pisco sour. ¿Ah, sí? Sí. Yo no. ¿No? No. Ya, lo voy a anotar. Me cura mucho. Pisco sour no. Muy pesado, ¿no? Pero uno. Te cura pesado. Lo voy a anotar, ya. Pisco sour te cura pesado. Pisco sour, no. Es que quería que viera en mi letra, tengo bonita letra, ¿no? Pisco sour. Oh. Mira, qué ternura. Mira, ¿eso es tuyo? Sí, mira, aquí es como... Javiera. Letra como de flojo. No, sí, repetí una vez. ¿Repetiste? Sí, repetí séptimo, pero... Haciendo stand-up en la clase. Sí. ¿Cuándo voy a hacer stand-up? No, yo no. ¿Qué voy a decir? Nada. No, tengo la escopeta de carrera. Te vale chistoso. No, sí podría decir hartas cosas. Sí, no, sí podría decir hartas cosas. Harta. Pero podría... ¿Te gustaría? ¿Te has imaginado alguna vez? No. Me han dicho igual. ¿Te han dicho? Sí, porque hablo mucha lesera. Sí, habla harta lesera. Pero en... Ahora me intimido, claro. Pero no.
Te intimidé porque yo soy el de la lecera sí, ahora. Sí, pues, tú eres. Gracias por... Mi hijo, ¿qué dijimos que le dierais la papa? Y yo no puedo porque estoy trabajando. ¿Te conté que tengo un hijo? Sí, pues. ¿Ya? Muy guapo. ¿De quién es? Tuyo, no. No, te iba a decir tengamos un hijo, pero no hay que ver. No hay que ver. La frené. Como que vi rebotando la talla ahí, pero no me atreví y te la dije igual de yo otra forma. Yo estoy pasada ya. ¿Ah? Yo ya estoy pasada. No estáis pasada. Sí. No. Ya no estoy pa' hijo. ¿De verdad? Ya no, de verdad, po. Mm. Estoy vieja ya. Ya tengo una hija grande. ¿Cuántos años tienes? 15 años. Gigante. Yo no me lo hago de nuevo, eso. ¿Por qué? Puta, todo de nuevo. Todo de nuevo, puta, la no, buena. Todo de nuevo. Hoy día estaba en el restaurante sola. Perdón, tenía que trabajar. Ahí estaba yo tomándome una michelada y observando a las familias embarazadas y con hijos y todo eso. Y me da una depresión. Atroz. Puta, yo quiero. Estoy en campaña. ¿Con quién? No estoy nada solo tampoco. Ah. Ah, sacando celo. No llueve, pero gotea. Ah, ¿te voy a poner las botas? Sí. Ay, ¿cuánto calzáis? Estas son vaqueras, weón. Son bimbalola. A ver. O sea, es que siempre he querido usar botas vaqueras de hombre, pero no me quedan. ¿No te va a quedar eso? No. No. Están nuevitas. Están nuevitas las mías también, mira. A ver. Para asegurar. Mira, esta sí que está nueva. Está nueva, no sí, tenía olor. Yo tengo una particularidad, no tengo olores. ¿Ningún olor? O sea, como que no... ¿Qué tiene? ¿Viste? Sí. De repente, así un poco. A poto, pero muy poco. Pero tendría que haber ido a jugar a la pelota o algo así. Ah. No juego a la pelota, ¿eh? Pero sí boxeo. Ah, sí, cuando voy al aerobox. 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 No, es sin pegarse. Yo también estoy boxeando. ¿Pero es con pegarse? No. O sea, está el profe esa cosa ahí. Sí, con el profe, sí. Sí. Sí, mira, ahí tengo todo el implemento. Eso. Tengo este para pelear, pero ahora no va a pelear. Sería buen papá tú. ¿Por qué? Por la canela. Tú decís la que cuida. Me... La cuida. Sí. Sí. Oye, te tengo un regalo. Quería ver si te queda bien este. A ver. Escorpión. Es medio zorrón, sí, pero... No me quedan bien a mí los yokis. Está bueno. ¿Está bueno? Que te queda un poco grande. Deja, sí. Espera. Discúlpenme, estamos en otro nosotros. Estamos en otro. A ver. Esto no es como la escopeta de carrera, pero... La escopeta. ¿Te sorprendió la escopeta? Me sorprendió mucho porque sí. Pensé que era un... Es como un hito histórico. Sí. Me sentí cerca de la historia. Y un arma igual. Y un arma. Sí, brígido. ¿Y dispara esa cosa? Supongo. No, porque yo la apreté y no salió nada. No, bueno, porque no estaba cargada, yo creo. Oh, yo apretando la weá, curado, me acuerdo. Y el cuadro ese gigante. Sí, lo vi, weá. Es que qué bueno no acercar el arma a los curados. Ah, no. Porque era como una reliquia, weá. Entonces sí, yo... Pues. Y no salía. Menos mal. No, si hubiera estado cargado hubiera sido terrible. No por ti, por el dueño. No, claro. Pero hoy estoy muy contento que esté acá. Y sabéis que una vez tú me dijiste que a veces de repente en la calle te reconocían que... O sea, te decían, oye, yo te vi en el after del after. Sí. ¿Y en un supermercado te dijeron eso, no? No me acuerdo. Ah, yo me acuerdo porque me lo contaste. Alguien me dijo, yo sí. Yo te dije que no es un mercado. Te vi. Y tú pensaste que era la teleserie. Y dijo, no, en el after, del after. Sí. Que ese es más o menos el público. Tenía harto público. No, este que vino el día de hoy, pero... Pero desde ese tiempo que te invité ahora, me ha ido mejor. Ay, qué bueno. Sí. No es que esté hablando de mí para poder conquistarte. No. No, me ha ido mejor, me compré un auto. ¿Te compraste un auto? Me compré un auto, adquirí. Pero tenía yo uno, ¿no? Sí, pero ahora adquirí otro. ¿Adquiriste uno pero mejor? Pero lo dejé. ¿Y qué pasó con el departamento? ¿Por qué te fuiste? Es que hacía mucho calor en el departamento. ¿Mucho calor? Sí. Te juro. ¿En no... serio por eso? Sí. ¿Y ahora dónde estás? Puta, con mi mamá, güey. Ahí la caí. Pero estoy buscando. Estoy buscando, qué bueno, qué comprensiva. Canela? Ahí está.
Está con su mamá. Está con su mamá. Ah. Sí. Prisión compartida. Sí, pues. Sí. ¿Tú tenías prisión compartida con animales? No, me quedé yo con el animal y... Y tú lo cuidás y no más y ya. Papito corazón. No me quiero meter en esos temas. Sí, mucho papito corazón por acá. Yo no. No, tú no. No, yo no. Tú eres irresponsable. Oye, tú como una persona reconocida a nivel nacional, ¿crees que estás expuesta? ¿A qué? Es que no... Es que la pregunta era hasta ahí nomás, tú me dijiste ¿a qué? Y yo ya no sé qué más decir. No, expuesta es como que de repente te sigue mucho la gente, los paparazzi. Pero nada, ¿me dijiste que te siguieron los paparazzi? ¿Sí te dije eso? Sí. Oye, las weas que te dije. Que saliste de una fiesta, te sacaron una foto y dijeron, oye, Javier está con tal persona y saliste como en... ¿Con Pablo? Seguro. Ah, no, con otro gallo, no, sí. No, sí, con el otro. No lo voy a nombrar. Con el loquito. No lo merece. No. ¿Nunca más te siguieron como...? Yo no sé qué pasó ahí. Fue muy raro porque no existe esa paparazzi acá. Eso no existe. No existe. Es que me encantaría que nos siguiéramos. Sí. Hagamos un fake. Hagamos un fake afuera del supermercado. No estaría nada de malo, ¿no? Lindo. Lindo, comprando sí. el baguette. Qué fino. ¿Es fino el baguette? Fino, sí. No, no, sí. Fino, pues. O marraqueta, con lo que tú quieras. Por ejemplo, en la mañana, cuando tú despiertas, ¿cuál es el desayuno ideal? Café. Café. ¿Y algo para comer? No. ¿Café solo? Café. ¿Cigarro? Café, cigarro. ¿Pero y hasta qué hora se ingiere? A las 12 por ahí me como algo, unos huevitos revueltos. Bueno. Eso. Pero en la mañana tomo café nomás. Ya. ¿Café? Ya, y después... ¿Y tú? Yo soy de café también, un vaso de agua para hidratar los órganos. Ya. Te lo recomiendo mucho. Se hidrata. No, si tomo agua también. Sí, pues, me despierto, un vaso de agua, ya, y otro vaso de agua, y después el café en tazón o en taza. En una tacita chica. Ya. Me tomo como 2 o 3. Ya, yo también. Y ahí me pongo nerviosa. ¿Te pones nerviosa por la cafeína? Sí. A mí igual me pongo nerviosa. Sí. Pero se pasa. Se pasa. Se pasa, después de eso... O se lleva el nervio. Hay que saber convivir que asumirlo, con el dolor. Sí. Con el dolor. Sí. Después almuerzo. Después almuerzo, eso. Y después como temprano, a las 6. Ah, para no dormir ya. Claro. Yo estoy tratando de hacer eso, pero me tiene loco el pay de limón. Es que la maña. Estoy demasiado bueno para el pay de limón. ¿Te gusta el pay de limón? Es que no puedo comer leche. Ah, esa es la agua que me hace mal entonces a mí. Sí. No, como que me siento mal ya después. Yo dije, pero ¿por qué me gusta tanto pero me hace tan mal esto? Te infla. Me estoy súper inflado pay de limón. Uf, leche condensada, brígida. No, yo puedo comer quesos de cabra, de oveja, esas cosas. Pero la vaca... No. Not. Pucha, yo quería invitarte un pay de limón. Lo que estoy bueno también es un... Y un pisquito sour y un pay de limón. Pisquito sour, pay de limón y a ver la divina comedia, algo así, comida. Ese es mi panorama. Ese es mi panorama más o menos del día a día. ¿Pero estáis comiendo pay de limón? ¿De dónde lo sacáis? Lo pido por delivery. Me dio hambre y, por supuesto, por pedido ya me pedí algo y adivinen lo que llegó a pedido ya. Chicken Love You. Ñami, ñami, ñami. Qué cosa más rica, se lo recomiendo. Si están en la casa viendo el after del after o cualquier otra cosa, piensa por pedido ya Chicken Love You. ¡Bravo! ¡Bravo! Chicken Love You, Chicken Love You, Chicken Love You, Chicken Love You, Chicken Love You. Chicken Love You. No le gusta el huevo. ¿Te quieres fumar un blond? Por supuesto, Soul Blind. Fúmate tu blond. Además, es de cáñamo y no tiene nicotina. ¡Qué maravilloso! Fúmate tu Soul Blind. Siempre que me piden fuego, yo digo, no tengo fuego, tengo Clipper, que son los mejores encendedores del mundo. Miren, siempre, nunca te defrauda. Siempre prende más de 1500 encendidas y recargable. Fuerte el aplauso para Clipper, para fumarte tu tonto, tu blond. Clipper. ¡Cómo me gusta la comedia! ¡Fuerte el aplauso a nuestro oficiador Comedia Ticket!
esta tarjetita, es una gift card donde puedes conseguir también los mejores shows de stand-up en Comedia Ticket, así que te recomiendo, si eres comediante, si tienes un local y quieres promocionar tus shows de stand-up, Comedia Ticket, la mejor tiquetera a nivel nacional y mundial también. Comedia Ticket, fuerte el aplauso, siempre apoyando a los comediantes y al público que ve comedia. No. Sí. Rico. ¿Rico? Sí, me gustan harto los... ¿Y todos los días? Estoy todos los días, compadre. Oh. Me compré uno grande. Es que no estáis tomando alcohol. ¿Cómo sabés? ¿Por qué me dijiste? Ah, verdad. Estoy tomando poco. Diario sí. Ah, todos los días, pero poco. No, tomo como el jueves, el viernes, una cerveza. Pero no, no, como se dice, no me lanzo solamente un día y tengo caña para el otro día. Claro. Ya lo dejé. Qué bien. Sí, por hacerle, que le estaba haciendo mucho daño al hígado. De más. Sí. Lo bueno es que te cuidéis. Sí, es que yo soy, ¿cómo se dice esto? Vanidoso. No, no soy vanidoso. No, creo no que, serís vanidoso. No, creo que no quiero. No, no, ya, sí. Eres vanidoso, ya. Ya, bueno, eres vanidoso. Ya. No, lo que pasa es que... ¿Te gusta el equilibrio? Claro, porque soy libra. Libra. Nosotros pegamos muy buena onda, ¿sabes qué? Pegamos onda. Yo siento que nosotros siempre hemos pegado su onda. ¿Qué tiene? Estoy tratando de ponerme en la onda también. Sí. ¿Cuál es tu playa preferida del país? Cachagua. Cachagua. Que ahí vive mi abuelo. Ya. Ah. Que estaba cotizando una, pero para allá no. Pero todas me gustan, a esa le tengo cariño. Claro. Ya. Sí. Concón. Mucha gente, ¿no? Me gusta. Que hay una parte de empanada. Es que ah, una empanada buenísima. Hay una empanada buenísima que me también gusta. Hacen. Y ese más el pie de limón ya. Harto queso. El pisco sour y la divina comedia. Comida. ¿Tú apareciste en ese sí, programa? ¿Tú? No, no. Te iban a invitar. Una vez me convidaron. ¿Y no fuiste? No, no fui. ¿Por qué? Porque dije, no, que voy a ir a esa weá si no me conoce nadie. Nada que ver. No, así que preferí. Como que le tengo un poco de recelo a la televisión. ¿Por qué? Porque otra onda. Sí. Entonces no entiendo el formato. Pero he hecho tele, po. Así se dice, hacer tele. ¿Hacer tele? ¡Wow! Duré poquito, sí, po. Había hecho tele, pero duré no poquito. No nos quieren. No nos quieren por desordenado. Sí. A ti tampoco. A ti te quieren, pero no, pero querés desordenar también. No tanto, sí. Sí. Un poco desordenada. Pero tú eres Matías, te aprendís todo. Sí, po, pero es que hay que aprenderse. Ah, ahí estaba la weá. Ahí está. Hay que aprenderse lo que uno va a decir. Claro. Es que tú eres bueno para improvisar. ¿Cómo sabí? Porque ahí está. Perdón, me relajé. Pensé que estábamos con la escopeta de carrera, weón. Me relajé. Me voy a poner más acá. Es que este es mi lado, entonces te hablo así. Este es mi lado también. Ah, te cagué. Sí, pero no importa. No, tú tenés todos los lados bien. ¿Cachai lo galán que soy? Ni siquiera me... No me pasa nada. Ni siquiera me conmuevo. Me conmuevo. ¿Y ahí qué más? No, es que me gusta, ¿sabes qué? Me gustan mucho los silencios. Pero es que siento que el silencio nos da intimidad. Conexión. Pero de 5 segundos, no más. Porque de pasado 5 segundos se ponen como. Yo los voy a contar con los dedos y va a cachar que en el sexto ya no sabemos qué hacer. Mira. Va. Oh, ya no, son 4. Oh, me puse nervioso. Oye, Javiera, te quiero agradecer que estés acá, en el sillón de mi casa. ¿Este es de tu casa? Sí, lo compré. ¡Qué amoroso! Sí, lo compré para mí. Yo soy aquí, esta también es de mi casa. ¿Esta es bonita? Sí, es bonita. Oh, esta no es de mi casa, pero es de acá, de otra obra de teatro que la pongo acá. Ojalá que nunca sepa que lo estoy usando. ¿Aquí hacen teatro? Sí. ¿Tú estás haciendo alguna obra de teatro? No. Voy a estrenar una película. ¿Cómo se llama? El vacío. Wow. Con el Pancho Reyes. Con el Panchito ahora, Reyes. El 30 de mayo, para que vayan al cine. Invitada a toda la gente. Una historia de amor. El vacío. Esa sí que historia de amor de verdad, pero no como esta. Como que me puse pesado. Y como...
Me puse celoso. Este weón que el weón que lo rechaza y dice, ya. Se pone pesado. Te están llamando. ¿Qué hora es? Es la hora. Oh, ya. Oye, tengo... Hay una persona acá que... Tamayo. Sí, Matías Tamayo. Matías Tamayo, que viene a representar una... Me dijo, mira, está la Javiera, yo soy actor igual que ella y me gustaría que hacer una cena. Ya. Fuerte el aplauso para Matías Tamayo. Máster, los zapatos, por favor. Hola. ¿Y tú? No, un honor que te haya invitado de nuevo a este programa, sabiendo lo ordinario que es el programa. Sabiendo lo ordinario que es el programa y la primera temporada cuando estuviste nosotros... Viejo, no me la voy a sacar, si entre ustedes la weá. Ah, ya te has pasado a pata, aviso. Yo tengo una papa. Tenía una papita. Lo que pasa es que tú estuviste en la temporada anterior y quería... Esa vez nos evaluaste cómo actuábamos. Ah, porque el maestro dice que no es actor, pero sí, también le estudio. Claro. No nos llaman para la tele, eso sí. No nos llaman. No nos llaman. Pero lamentablemente. Películas tampoco. Ah. Nos gustaría... Hicimos una película, por suerte no salió. ¿Verdad que hicimos una película? Sí, po. Ah, pero yo no. Éramos pareja, ¿o sí. no? Sí, pues éramos pareja. Sí. ¿O no? Sí, po. Éramos. Pasado. Sí. Pretérito perfecto. A mí no me han llamado de nada en realidad. Pero queríamos hacer una escena que no me mandara ahí. Ya, si es por... ¿Y esta camisa es de actor? Esta es de actor, me vestí de actor. me quise vestir de actor. ¿Actor serio? Actor serio. Mira. Soy actor. Entonces queríamos hacer una escena con el yo-yo, sí, una escena verdad. De amor, y tú no evaluarás si no sale o no sale. Ya, dale. Entonces, ¿pero es formato cine, sketch sí. o teleserie? Tú dije, ¿qué formato cine? Creo, sí. Ah. Y yo no actuaba, no me han llamado a una película, pero le voy a poner peña. Ya. Alto yo-yo. Sabes que yo te quería confesar un temita que tengo contigo. Lo que pasa es que tú hace un rato siento que tenemos una conexión especial contigo, pero... Perdón. La cagué. No podía decir acción. Ya. Gracias, Javier. Acción. Alto yo-yo. ¿Qué quieres, Matías? Tengo algo que confesarte hace mucho tiempo. Cuéntame. Me gustáis. ¿Te tengo que dar un beso? No saqué la lengua, ¿te tengo que dar un beso? No. Javier, ¿le tengo que dar un beso? Sí. ¿Tú estás en cine de eso? Beso. ¿Beso de tres? Beso de cine. La isla. ¡Hay un niño, weón! ¡Hay una baba! Beso de Dalai Lama. Nunca había escuchado algo así. ¿Pero no viste al Dalai Lama? Sí, no. sí lo vi. Ah, ¿verdad? Por eso. Sí, pues ese era. ¿Hagamos el Dalai? No. Ya, dale, de eso. No, pero tú tienes que ser actuado. Oh, ya. Ya, alto es que yo. La Javiera se tiene que ir. Hagamos una corte, alto yo. Las cosas las tenía arriba. Sí, pero una cosita. ¿Se la pueden bajar por mientras? Ay, qué tierno. ¿Te parecía el de Limp Bizkit? Ah, ya, sí, igual tengo un aire. ¿Sí? ¡Ya, pues el beso! Ya, alto yo-yo, siempre me ha gustado. Ya, a mí también, güey. Ya, agarré. Muy bien. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Fantástico. ¿Quedaste? ¿En qué? En no sé, en la película. Eso era. Ya. Bravo. No hicimos nada más. Ya. Fue medio teleserie igual, ¿no? Sí, no creo que lo tiramos teleserie. Sí. ¿Sí? Ya. Sí, como más exagerado. ¿Ya? ¿Y de película cómo tenía versión? Es como casi no se hace nada. Le propongo algo, te vamos a hacer uno tipo sketch, que es lo que nos manejamos. Tenemos sketch y cerramos, po. Ya, po, dale. Tíralo a la acción igual. Sí, igual hay acción en los sketch. Ojo, que no se piensen que no hay acción en los sketch tampoco.
tranquilo, se enojaste. No, que me da rabia la weá. Acción, acción. Denigran la weá. Vio que dijo acción. Ah, ya. Bueno. Acción. ¿Qué pasó? Bueno, compadre. ¿Cómo estáis? Muy bien, compadre. Mira, ¿sabes que agarremos? ¡No! 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 ¿Tú quieres agarrar conmigo, güey? No, sí, pues, para agarrar, po. ¿De verdad? ¿De verdad? No, creo ya, que... ¡Ya, po, güey! ¡Fuerte el aplauso para Javier Díaz Galardo! ¡Vamos, gracias, compadre! Javi, que tenemos un regalo de parte de Show Blind. Para que... Para unos blond. Para fumarse un bastardo. También tenemos... Tenemos gorrito y cremallera de parte de Converse. ¡Ay, qué bueno! Sí. Muchas gracias. Gracias a toda la gente que vino. Gracias a toda la gente de la casa. Chao, chao. Oye, qué bueno regalo. Javi, no, te tenemos la última cena. Te tenemos una actuación, mira. ¡Vuelve a Teatro Fiebre! Javi, dale una opinión. Javi. ¡Vuelve aquí a Teatro Fiebre! Te va a mandar un WhatsApp. ¡Acéptame en Instagram! Cagaste todo. No la cagué, si le encantó. No le encantó. Sí, mira, me está haciendo. Se quería agarrar conmigo. Me está haciendo. Agarremos por otro lado. Pero yo no quería agarrar con vos. Aló, dos sketch con besos. Vos no querías agarrar conmigo, weón. ¿Pero por qué es eso? Sí, se te notaba. Te sacaste las ganas conmigo, invítame a comer, por último. No te quiero invitar a comer, weón. Bueno, vamos. Vamos a comer. Vamos a comer, weón. Ya, vamos. Pisco sour me gusta.